Ah, ¿cómo les va? ¿Qué hacés, Marian? ¿Cómo están todos? ¡Andamos! Estamos ¡Acá manija andamos! hoy, No, no sabíamos si íbamos a llegar a este partido de esta manera, pero qué Y eso que es el lindo. segundo mío, ¿eh? Mirá si fuese el primero. Qué Mamita lindo. querida. ¿Cómo el segundo tuyo? No entiendo. El primero son los otros. No, no, no vamos a empezar a pelearnos tan temprano. No, ¿cómo voy a pelear? ¿Estás loco? Vos, yo digo lo que pienso yo, nada Primero, no. más. Lo primero son estos muchachos hay que estropearlos siempre. Con nosotros a mí me decís, no jugás nunca más dentro de 30 años porque desaparecen. Esto no tienen chance de desaparecer con lo que juego mañana. Los otros me decís, se van 30 años a la B, como pobre Ferro, y yo te fijo, oh, que se vayan 30 años a la B y desaparezcan. Los otros a mí me preocupan una vez por semana, al año. Bueno, a mí me pasa al revés. ¿Qué quiere que haga? Yo quiero Bueno. que pierdan siempre y esto me preocupa en una vez por semana. Bueno, Una vez, no, una estamos vez por semana no, una vez por año. al revés, vamos viendo alguno. No, no, no arranca con Cabernet. La Fur ayer tuvo noche complicada y hoy está con agua. Hoy está con Ah, sí, agua. tenés que apagar el incendio, ¿no? Mirá qué Hay bien. que apagar el incendio, sí, por eso. Hijo de Bueno, puta. Nicolás Blanco, qué semanita hermosa se nos viene. Los dos partidos más importantes del semestre, quizás, a disfrutar y a ganar. Y yo creo que sí, si no son los dos más importantes del semestre. Pasa que depende mucho y son importantes del resultado que vos saques. Mañana no sirve empatar. Después vamos a estar hablando, a ver de cuánto sirve empatar mañana. Tampoco nos vamos a ver loco. Bueno, veo varios cantando, ¿no? En Plaza Constitución. Ahora puede cantar lo que quiera, se fue el INADI, no existe más. Ahora se puede cantar No, cualquier bueno, cosa. pero vamos. No te frenan el partido, nada. Ahora que se la banquen. Bueno, vamos. Vamos a mantener las formas para ver si vendí bien esto. Mandale un Lo de saludo a eso. Hernán Ferraro, que ahí está poniendo que es el muchacho que nos donó el otro día para el sorteo, el mate y el termo. Que Ah, no me acuerdo. Sí, un saludo acá para tengo. Hernán, entonces, por ¿Quién supuesto. carajo? Sí, Esperá que yo tenía señor. anotado quién lo había ganado. Pero bueno, lo ganó alguien, sí, no sé, que tengo más cuaderno, la puta madre. Parezco una profesora, no lo voy a encontrar ahora, así que, Yo a veces me pregunto, ¿no? Yo siempre me pregunto, che, nena, si te bañás, qué asco De te tengo, todas, lavate el sí. culo con la borra. Qué linda esa, qué lástima que no hay. No Qué hay lástima que no hay visitantes. visitante, Ir che, qué lástima. 2 horas antes al inodoro ese era fenomenal. No se olviden de los me gusta, sí, no se olviden de los me gusta, por favor. Ahora vamos a estar hablando, vamos a hablar del equipo de San Lorenzo, de la duda que hay, vamos a hablar del equipo confirmado de Boca. Tenemos cosas para sortear, vamos a hablar de lo que estuvo pasando. Mirá, sorteen algo Laucha. Yo calculo que es irónico lo de ¿Quién Laucha, pues la dijo el de verdad, Laucha? no ¿Quién hay. dijo? ¿Quién Es dijo? Sebastián Lescano, pero lo debe decir que es buena Dale, onda. escuchá. Esperá que Mirá, acá encontré. Lescano, acá no sortea, nadie sortea lo que se sortea en Manija Surana, ¿eh? Y todo gracias a ustedes. Lucas Sorrentino ganó el termo y el mate. Así que ya lo tengo anotado, acá encontré. Tengo Muy más bien. cuadernos, mamita, que una librería. Una librería no tiene más cuadernos que yo. Bueno, uy, mirá el de Francisco, compañero ahí de Platea, está una butaca abajo mío. Dice, che, vos te subiste al crucero, el crucero del amor. Esas viejas, no se canta hace mucho. Sí, No, vamos, vamos. en Córdoba se cantó. ¿Se cantó en Córdoba? Sí, ¿Cuándo en Córdoba la cantamos? el día de 4-0 se cantó en Ah, Córdoba. boludo, está bien, pero pasaron 10 años del 4-0, Mariano, fue en Bueno, 2016. y bueno, tampoco pasaron 10, van 7, 8. Bueno, 7, 8, vamos a romperle el culo a tus hijos. Bueno, ahí la. Tranquilo, Nacho William. 1-0 con gol de estilo Mato 2015. Qué lindo sería. Ignacio Gerardi manda el primer superchat de la noche. Buenas al mejor programa de San Lorenzo. Pablito, ¿cómo te cayeron los comentarios de Vareiro sobre Boca? A mí me cayeron como el orto. Mirá, es lo que dice Ignacio. Yo la verdad no vi toda la nota. Entiendo que a muchos jugadores los seduzca el tema de Boca y todo, pero yo. En ese sentido, mirá que yo tengo cosas para reprocharle a Varero, cosas que no me gustaron y las saben todas de la última pretemporada. Pero en esto, que declare lo que quiera, porque yo sé que Varero mañana se va a romper el culo para tratar de dar una alegría a la gente de San Lorenzo. Y contra Boca, Varero jugó tres clásicos, hizo gol en dos. Así que nada que decir. ¿Vos, Mariano, lo escuchaste No, me contaron, sinceramente. Yo no le doy bola a las declaraciones porque no. Son para llenar espacio No, le doy bola. Ni las de delante, ni las de después. No. No sé qué dijo. Dijo que le gusta jugar con Boca, eso lo leí. Las Sí, declaraciones. que de chico le llamaba la atención la Bombonera, que le gustaba. Entonces, pero ¿Y también qué querés? Si vive en Paraguay. Si vos me decís que lo dijo alguien que vive acá, bueno, decí, vale, boludo, no digas esa cosa.
Entonces, cuando Suárez y, dice que nació o vivió viendo los partidos de San Lorenzo, ¿qué se hizo San Lorenzo? Entonces, alguna gana, otra perder. Es peor porque él está jugando para nosotros, pero mañana hace un gol y se termina todo. Si mañana hace un gol, no sí. Se acuerda nadie de la declaración. Por eso. Nicolás José Adorno, buenas amigos. ¿Qué pasó con el Pocho? Abrazo. Mañana no es a las 12, es más 12. Ojalá sea más 12 mañana. Hace referencia, Nicolás, a el historial en el profesionalismo, que es lo que tenemos que contar, lo que tenemos dos dedos de frente, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar. Estuvo bien el presidente, que salió a bancar la parada, a mear un poco ahí por la ribera. Sí, qué sé yo. Yo no, tengo que decir lo mismo que dije Vareiro. Si a uno digo que me da lo mismo, no puedo decir que no. Es una boludez, no tenés que decir nada, dejarlo, porque después, si te ganan, te rompen los huevos. ¿No? Que si, si no te ganan, en el fútbol, bueno, y si te ganan y vos no decís nada, te rompen los huevos igual. Vos tenés que plantar, para mí vos tenés que plantar la bandera de San Lorenzo y decir, loco, son 11, mal que les pese, fueron 11 toda la vida y listo. Pero para mí está bien que lo diga. Está bien, sí, nosotros sabemos todo que es 11. En eso sí estuvo bien, en lo que dijo, sí, está bien. Yo creo que no hacía falta decirlo, si ya es tácito, porque cuando vos le das lugar a que ellos digan, no, son cuatro los huevos, en cuatro se ponen siempre que hay en la azulgrana, no rompan las pelotas, entonces son 11, que digan lo que quieren, ya está. Bueno, Javo Velardi, vamos, aunque no sorteen nada, vamos manija, pero vamos a sortear. Pero vamos a sortear, vamos mostrando cosas que vamos a sortear, hay vino, hay buzo, vamos a sortear, ustedes, hay unos lentes como los de Mariano, pero sí. Negro, que hay a la playa, vamos a sortear, si alguno tiene que organizar alguna comida y esto, alguno de los nuevos sponsors que tenemos en el canal, nos mandó individuales, pero tenemos individuales, no sé a cuántos son los paquetes, deben tener 30 individuales cada paquete, 20 individuales, hacen ustedes un cumpleaños, invitan a sus amigos bosteros y les ponen la comida en estos individuales, que la coman ahí. Bueno, ahí y en todos lados que la coman. Para que me ponga el día con los superchats, ahí vamos. Hay uno que me dijo que era un cagón. Yo no soy cagón, es una forma de pensar. No hay que hablar antes de los partidos, nada más. No soy cagón, qué sé yo. Bueno, y si soy cagón, soy cagón, qué sé yo. ¿Sabés qué hago yo? No. Yo a los bosteros los vuelvo loco antes. Los vuelvo loco en la previa a mis amigos bosteros. Después habitualmente tenemos alegría y los vuelvo loco en el después, pero por las dudas antes los cargo y después si le toca cargarme a ellos, en todo caso salimos un patrón la semana previa al coso. Yo tengo ese razonamiento con mis amigos, con los que se puede chicanear, ¿no? Después hay otro con los que tenés menos confianza que no da. Hola, Mariano Ilafu, la remera que tiene puesta Pablito es sexo total. Si mañana ganamos, soy capaz de ilusionarme totalmente contra Palmeiras. Y sí, tenemos una ilusión. Ahora vamos a hablar de Palmeiras, lo que se juega Palmeiras antes de jugar con San Lorenzo, que también es importante. Lucas Joel Ramos, saludo gente esta semana. Es más manija que nunca. Me siento muy contento y con mucha confianza. Los resultados de los rivales acompañan el milagro de pasar a cuartos. Depende de nosotros, muchachos. Posdata, Palmeiras viene con suplentes, parece. Jaja, hermoso ser cuervo. No, yo no cantaría victoria antes de tiempo. No está claro que venga con suplente. Sí tiene que jugar la final del torneo, el estadual, el paulista contra Santos, y justo le cae entre medio del partido con San Lorenzo. Pero si gana, le gana 3-0 a Santos el fin de semana, te viene con todos los titulares. Le gana 2-0, define local todo. Así que, ¿quién es local primero, claro. Santos o Palmeiras? Santos local, Santos. Bien. Santos el primero. Lo que pasa es que Santos está en la B. Santo está en la B. Pero bueno, llegó a la final y es un clásico. Y me acuerdo, por favor, no juegue la piedra a Sánchez. Prefiero que ponga un nene de las preinfantiles. Ahí vamos a ir con una encuesta de eso y le vamos a contar qué creemos que va a pasar. Aldo Chere, Lafu, soy termo. Tuvimos muchos players que estuvieron en Boca y triunfaron en San Lorenzo. Una huevada lo de Vareiro. Mañana con más 3 a Boedo. Tenemos a Pablo Cabral. Hola, Pablito y Marian. Mañana gol de Irala. Abrazo grande. Pablo Cabral, que es... de PIP Pinturería. Vamos a empezar a mostrar ahora a mostrar los anunciantes que bancan este canal, lo bancan ustedes, con los likes del otro lado, con los superchats, con los mensajes que nos mandan, con lo de Mercado Pago a manija.azulgrana y ni hablar con los que confían en nosotros y son auspiciantes de Manija Azulgrana. Javo Veraldi, no lo de no, aunque no sorteen, me refería a vos, manija, que no importa que no sorteen. Ah, está bien. Fundamental la manija de hoy. Estoy con Marian, que no hay que hablar y ganarles como siempre, dice Javo Veraldi. Vamos a ver cómo hacemos con esto ahí.
Estoy probando cositas. Prueba tranquilo. Ahí está, mirá. A ver qué muy bien. Bien. Camisetas en rama de Nicolás Palavecino. Armaduras argentinas de, ¿cómo es? Juan Manuel Campo. Juan Manuel Campo, mi amigo Juan Manuel. Sí, igual señor. van a ir pasando. Nexo quédense, Ascensores, vamos a ir agradeciendo. Nexo Ascensores de Gabriel Tiberio. Seguridad Lugano, ropa de trabajo de Hernán Grumeli. Pinturería P&P, Pablo Cabral. Neo Label, soluciones impresión caligráfica de Gustavo Neira. Franco de Paula, de Lepole Propiedades. Bueno, Electricidad Torcuato, el amigo Roberto Calandri. Todos ellos han apostado por este programa. Qué fenómeno. Así que les tenemos que agradecer. Sigan a todos. Fíjense que todas las publicidades tienen una página, claro, en Instagram. Síganlo. Y todos son cuervos y todos, si van a algún descuento, alguna atención, con todos hay. Digo, de distinto rubro, lo que tenga que ser. Bueno, lo que tenemos que agradecer es que nos bancan. Y esa banca es importante para nosotros. Así que hay que agradecer, che. O por lo menos nosotros agradecemos. Nos preguntan acá, Mariano, si vendemos a Vareiro por 5 palos limpio a Boca. A Boca no. Por 5 palos limpios, sí. Por 5 palos limpios, sí. A Boca no. Lo que pasa es que, viste que está la duda de a Boca ni agua. La cláusula. Si te pone 10 Boca, no se lo vende. Yo por 10 sí se lo vendo. Por 5 no. Por 10 que vaya. No, bueno, por 10 ya. 10 limpio, estamos hablando de 12, 13. Sí, claro. ¿Cómo le saca a Riquelme 12 millones de dólares? ¿Cómo hace? No, por eso no hay manera. Bueno, Fer Barbosa dice: buenas muchachos, mañana previa con asado, que paga Gastón Borgio. Tengo miedo que me metan. Se jugó el ratón, saludos. Ah, bueno, muy bien, que te paga tu amigo el asado, me alegro. Entonces, soy de River a ganar a los Bosteros, dice Marcela Vázquez, gracias por estar de. No, Manuela Vázquez, desde Uruguay, ¿será? Uyu. Sí, Uruguay. Es Uruguay. ¿Lees vos, Marian? ¿Seguís leyendo vos algunos chats? Pues se me dificulta más con las publicidades. Sí, dale que yo lo leo entonces. Pepe Luis Gamer, vamos, esos sponsors, chicos, felicitaciones. Pepe está en Portugal, así que un abrazo grande, Pepito, querido. Muchísimas gracias. ¿Qué más? Mi viejo, la juntada de tu viejo, sortea algo, Pablito, mostrarle que no sos un laucho. Abrazo a los dos de Mar del Plata. Cuando tu viejo te dice laucho, estás hasta las pelotas. Pero yo lo desafío a mi viejo. Yo lo desafío a mi viejo, Hugo Lafourcade, que el próximo premio, en el próximo Manija Azulgrana, el premio lo ponga él. Tráete una caja de Habana. Tráete lo nuevo. Lo nuevo de Habana de Sal, tráete. Sí, y lo sorteamos. Y lo regalás vos. Para la gente. Sí, ahí está. 13 lucas, 1.600 cada uno, ¿vale? ¿Qué más? Y vienen 8 en la caja. Vamos, Huito. Por eso, vamos. Así que bueno, ahí van pasando las publicidades. Bueno, ahí vamos a ir con los dos equipos. Pará que me pongo al día con los superchats. Sí. Dale vos. Nahuel Quiroga dice: hola Pablo y Marian, ¿qué opinan de la venta de jugadores? Si alguno nos quiere llevar a Giai o Irala, deberíamos poner cláusula para que se vayan post Libertadores y no perderlos en el camino, ¿no? Y podés pedir que te lo dejen a préstamo hasta fin de año, sí. Porque sobre todo son apuestas. Vos no tenés ningún jugador que se lo va a llevar a alguien y va a jugar inmediatamente. Entonces podés negociar. Como hizo River con Echeverry. Echeverry y el City se lo lleva para más adelante, no se lo lleva para ahora. Entonces dijo, bueno, déjamelo hasta diciembre. Yo igual creo que San Lorenzo va a vender algún jugador en mitad de año. Es imposible sino de sostener por cómo viene la economía del club. Alguno vuela seguro, después veremos quién. Pero bueno, acá, Osvaldo Florio. Sí. Hola muchachos, vamos Ciclón, mañana ganamos pese al técnico amargo y cagón que tenemos. Bueno, dice Osvaldo, aparte respetemos a Insúa, porque a alguno le puede gustar más o menos, y mucha gente está enojada por todo el tiempo que estuvimos sin ganar y por ahí por la postura timorate, pero ahora, bueno, hace ocho partidos que no perdemos, ganamos 4, el equipo me parece que está empezando a arrancar, que el cambio de esquema lo ayudó. Ahora, decirle cagón me parece un montón, loco, un ídolo de San Lorenzo. Con todo respeto te lo digo, pero bueno, con el respeto que no lo tuviste vos a Insúa, ¿qué va a hacer? Bueno,
Abrazo, abrazo, Osvaldo. Dale, María. Alan Gastón Fernández dice, ansioso para que entreguen la rosca los hijos. Saludos para Lío, Valen y Benja. Acá, si no se me... Todos cuervitos, saludos para los dos. Espero no haberme comido algo acá. Pero saludos para todos. Mañana va la camiseta nueva, pregunta Joaquín Sandoval. Mañana es mi cumple, ojalá el equipo nos dé una alegría. Aposta que dependemos de nosotros con los resultados que hubo. No sé. No sé, ahora vamos a ver la tabla. No, la camiseta nueva va contra Palmeiras, Joaquín. Contra Palmeiras. Le agradezco esto, Mariano, me dijo que te quería llevar uno también a vos, así que te va a tener que poner en contacto. Sí, me habló por Instagram. Julieta. Julieta Cladera. Sí, señor. Sí. Miren lo que es este huevo de Pascua. Aparte está pesado. Bueno, hermoso. Sí. Me lo trajo ayer a casa. La pueden seguir en Instagram. Se llama arroba las cosas ricas de Juli, que estuve chusmeando y tiene muchas cosas ricas. Hace budín, unas masitas, de todo. Tienen. Y bueno, y los huevos de Pascua. Ya estamos medio tarde para encargar el huevo de Pascua de acá el domingo, pero bueno, pueden probar y le dar una mano. A mí me gusta que se den mano entre hinchas de San Lorenzo. Bueno, déjame agradecer a mí entonces, sí, a Pie Galerí en Instagram, sí, Pie-Galerí, que me obsequiaron la torta para mi cumpleaños, un tortón, no sabés lo que era, un espectáculo. Así que muchísimas gracias a Pie Galerí. Bien. Jorgito apareció. Pablín y Mariano, siempre apoyando el programa desde Canadá. Gracias, Jorgito Luis. Abrazo grande, papá. Y gracias por el super chat. Parate, antes de meternos ya en el fútbol, ¿sí? Vamos, porque si no después se me hace quilombo. Dale. Vamos a agradecer a Imanol Caletrio, Pablo Martín Herrera, Santiago Besteiro, Gabriel Tiberio y Liliana Telias. Todos ellos han activado el link de las donaciones de Mercado Pago. Muchísimas gracias. Tenés super chat, Mariano, ahí. Robertín Cuervo dice, hay más gente viendo el vivo que en la cancha de Huracán, jajaja, vamos que mañana por costumbre se gana. ¿Cuántos somos nosotros hoy acá? Somos mil personas en este momento. Mil personas en medio de feriado. Está cerca, pero no llegaste todavía. No sé si llegaste. ¿Cómo no voy a llegar a 1100? Viejo, listo, ahí está, le sacamos sorteo a mi viejo. ¡Vamos todavía, Huguito! Hecho, próximo Manija Surana, el martes. Sorteo de una caja de alfajores Sabana con sal marina. ¡Qué fenómeno, Huguito! Un abrazo grande. Aclaración, mi viejo está en Mar del Plata y llega el miércoles. Pero bueno, nosotros hacemos el sorteo el martes y después lo vienen a buscar. Lo vienen a buscar fresquito, llegan el miércoles. Exacto. Y listo. Sí, bueno, sí. Excelente. Muy bien. Ya tenemos para el martes. Muy bien. Facu Top o Cop. Los jugadores Palmeiras son imparables. Hendrik, Felipe, Mec... A ver, no, esperá. Esto no lo voy a leer. Gado... Leandro, saludos para ambos, etcétera, la puta madre. Por la duda que haya algo raro acá, no lo descubrí. Pero... Sí. Y Franco Cáceres, hola muchachos, tranquilidad, mañana ganamos, prepara la casaca, Pablo, jajaja. Ja, ja. ¿Y alguien más? Sí. Y uno más y vamos con ese equipo. Estudiantes y Boca deben completar el partido, Román y la Bruja se hacen los dolobus, tienen que repartir los puntos ahí. Bueno, sí. Nosotros tenemos que ganar mañana. Pero, y Estudiantes se sigue perdiendo por más que reparta. Ya está afuera, Estudiante. Digo, por eso, Estudiante está quedando afuera. Bueno, escúchame, tengo la formación, la formación de Boca para mañana. Sí. Sí, ya la sé de memoria porque hice la previa recién. Bueno, decímela entonces de memoria, dale, te la tomo, dale. Bray. Sí. Advíncula. Lema. Rojo, blanco. Sí. Blondel. Fernández, sí. Medina, Zenón, Langoni y Cavani. Y Cavani, perfecto. Te sacaste un 10. Muy bien. Este. Casi tirás Figal, pero muy bien. Sí, bueno. No, la tengo con Figal. No sé por qué mierda. Pero era lógico el cambio de Langoni, porque Langoni está bien y Merentiel viene cruzado. No, no sé cuánto hace. No lo esperaba yo ese cambio. Yo, sinceramente, no, como tampoco esperaba que juegue Advíncula. No me pregunté. Pero el pibito que está jugando de 8 estaba jugando bárbaro. Saralegui, sí, pero es muy pibito. Ahora acá te pone 2 que pasan y te atacan todos los tiros. Está bien, y con ese pibito Blondel hizo un montón de goles. Con Advíncula no hizo ninguno. Sí, bueno, pero los hace. A veces los hace Advíncula los goles. Me toco igual. Sí, qué sé yo. Ahí abajo. Sacó a Merentiel, sacó a Taborda. Sí. Y sacó a. Bueno, sacó a Anselmino porque vuelve Lema y sacó a Saralegui. Son los 4 cambios que hace, bueno, los 4 titulares, digamos, que recupera después de la fecha FIFA. El partido está como, ¿se acuerdan del gol que le hicimos con Leguizamón?
El gol que le hacemos cuando se, claro, cuando se le desgarra el paraguayo. Bueno, el partido está ahí. A la espalda de Lema. Lema está más lento que yo. Sí, y ahora y los nuestros tampoco son tan rápidos, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. No importa, el partido está ahí, pero él está muy mal. Lema a campo abierto no es el Lema ni de Lanús ni de Newell's. Ese es el tema. No está bien, bueno, físicamente y el partido está ahí. Ahí vamos con el de San Lorenzo. Te paso algunos superchats, ¿eh? Dale. Enzo Lescano dice, hola muchachos, acá pasando unos días en Santa Clara del Mar. Vi que puede jugar la Piedra Sánchez mañana, es verdad. Si juega La Roca perdemos 3-1. Si no, ganamos 1-0. Gracias Enzo por el superchat. Ahora vamos a contar. Tenemos versiones muy, muy, muy encontradas con respecto a qué va a ser, porque escondió Insúa en las últimas semanas, y que también es lógico, porque empezó a ganar. Escondió y ganó. Entonces no te muestra más nada Insúa. Es un tipo ultracabulero. Y para hoy le terminó saliendo bien. Porque así como yo no esperaba esos cambios, quizás él tampoco. Y el hecho de no confirmar una formación hace que vos hoy en el hotel, cuando se van todos a dormir, te sentés en la mesita con la tablita y decís, che, ¿por qué no hacemos esto, esto y esto? Y por ahí es más productivo que lo que hubieses imaginado contra otro equipo. Digo, qué sé yo, como dice Mateico, digo, de pronto, me parece. Me parece, ok. Más Ovaldo, Mariano. Ovaldo dice, nunca fue mi ídolo, ni lo será, solo un buen jugador, un ídolo es otra cosa, a él le queda muy grande ese título, tengo 71 años y vi verdaderos ídolos, dice Ovaldo. No, bien, yo, ¿verdad? Mío sí, sí, pero por ahí Ovaldo tuvo una generación un poco más, es de una generación que vio un montón de jugadores. Ovaldo ya después sí vio a los matadores. Vio a los matadores y el bicampeón del 72. Cosa que nosotros no pudimos ver. Por eso para la generación de los que somos de 40-50, y es para mí es un ídolo, qué sé yo. Más allá de que lo tenga que criticar, castigar, pegar, pero para mí es un ídolo. Lucio dice, a esta manija azulgrana le está faltando el copón de Malbec. Digo, descorchá algo, Pablo. Tomá, ahí tenés, Lucio. No, el martes, otro día. Pará. Volvemos a vernos el martes, pase lo que pase mañana, el martes estamos firmes acá, 21:30, sí, porque arranca la Copa Libertadores. Yo creo que arranca una nueva ilusión. Mañana, que hoy, pero digo, bueno, arranca una nueva ilusión. Ahí vamos con la probable formación de San Lorenzo. Y el negro, Bonaudo, dice, más manija que nunca, mañana te ven mute y con la pizarra de Marian, aguante todo. Abrazo. Sí, señor, mañana a las 16:45 arranca mi reacción en vivo. Aquellos que la quieren venir a escuchar, están invitados. Bueno, excelente. Bueno, escúchame, San Lorenzo, ¿cómo iría? Sí. A ver, ¿qué tenés? ¿Cómo hiciste la previa? Porque la previa es difícil. Hoy probó con Ferreira al lado de Irala. Eso es lo que probó hoy. Sí, yo hice la previa con el equipo que probó hoy, supuestamente que yo leí, porque yo laburé, y que casi todos los que fueron al entrenamiento, aunque no lo vieron, lo pararon 4-4-2. Yo no creo que San Lorenzo juegue 4-4-2. A Leguizamón lo dan de delantero. Para mí, Leguizamón va a jugar mano a mano con Advíncula. Porque si no juega 4-4-2, por la derecha vamos a tener un quilombo bárbaro. Y lo explico en la tablita como para que se entienda. Y creo que el mejor... y San Lorenzo jugando con Leguizamón en la izquierda va a jugar con Barrio de doble 5, con Ferreira de enganche. Va a jugar 4-4-1-1. Pará, decí el equipo. Decí el equipo. ¿Cómo lo formó Insúa? Como lo formó hoy Insúa, sí. Altamirano, Luján, sí. Romaña, Campi, Braida, Yay, Irala, Ferreira, Barrios, Leguizamón y Vareiro de delanteros. Yo creo que San Lorenzo con esos nombres va a jugar, o jugaría, Luján, Romaña, Campi, Braida, Yay, Irala, Barrios, Leguizamón, Ferreira, Vareiro. Y espero, esto es un sueño, un deseo, porque tampoco es un sueño que me va a quitar el sueño, yo creo que es un partido para que no juegue Leguizamón y para que San Lorenzo forme Luján, Romaña, Campi y Braida, Remedi de líbero delante de la línea de cuatro, Giai por derecha, Barrios y Ferreira. Barrios e Irala por dentro, perdón, Ferreira e Irala por dentro, Barrios por izquierda y Vareiro de punta. Vamos de vuelta. El equipo que a mí me gustaría que salga mañana en la cancha, que no quiere decir que salga, sí. Y ahora voy a explicar el porqué de Remedi. Luján, Romaña, Campi, Braida, Remedi de 5 solo, delante de él, Giai por derecha, Irala, Ferreira y Barrios. Y adelante, Vareiro. ¿Por qué
Remedy. Van a decir, loco, me tenés podrido con Remedy. No, yo voy a explicar por qué Remedy. Yo no sé por qué Remedy está en muleta, está en silla de ruedas, por eso no juega. Voy a ir haciendo una encuesta, si, a ver, si te parece, sobre quién debería acompañar Irala ahí en la mitad de la cancha, ¿no? Parado ahí, cerquita de él, dándole una mano. Probó en la semana, para resumir, y ahí explicás vos el por qué querés que juegue Remedy. Probó en la semana con Perruzzi. Sí. Probó con el perro, hoy probó con Ferreira, ahí, al lado de él. Las otras opciones que tiene son Remedy, a Tapia no lo veo porque no... También podría ser una opción, ¿eh? Para jugar ahí. Y después te queda La Roca. Yo a La Roca lo voy a poner para que alguno lo vote. Me deja poner cuatro opciones. ¿Qué opciones ponemos? Perruzzi, Remedy. Sí. Remedy. Podemos poner Ferreira Barrios en la misma opción. Ferreira Barrios en la misma opción. Y Tapia. Poner La Roca, porque La Roca... La mente de nosotros no está, pero la del técnico sí. Sí, bueno, desde Racing que no está en la mente del técnico, así que esperemos que siga. Sí. Esperemos que siga así, ¿no? Bueno, vamos a confiar. Bueno, bien, ahora voy a explicar el porqué de Remedy. Sí, hay uno que me dijo, Mariano, fan del 4-1-4-1. Sí, la verdad que me gusta el 4-1-4-1, sobre todo cuando en San Lorenzo dio mucho rédito en la época de Aguirre. Sí, me van a decir, pero el equipo que dejó Guede, no importa. Ese 4-1-4-1 era una maravilla. ¿Sí? Porque te jugaba Cerutti por derecha, Ortigosa y Belucci por adentro, Blanco por afuera y Blandi de 9. Entonces, ¿qué es lo que, por qué digo yo el nombre propio de Remedy? Que no aparece en ningún lado, ni siquiera va al banco, no aparece, no juega para los suplentes, nada. Bueno, por eso digo, quizás se rompió una pata y está en silla de ruedas y nosotros no lo sabemos. No, está concentrado. Es una forma de decir, pero digo, la postura de Remedy ahí es porque a San Lorenzo, los equipos de Diego Martínez, te van a hablar de Advíncula, te van a hablar de Blondel, te van a hablar de Blanco, te van a hablar de Zenón, te van a hablar de Cavani, de Langoni, de Ventier. El centro neurálgico mañana son los 2-5. Los equipos de Diego Martínez se mueven en función de los 2-5. Entonces San Lorenzo tiene que poner dos tipos que lo vayan a buscar. Si vos ponés a Irala atrás y mandás a Barrios y a Ferreira y no te van los dos. Entonces, San Lorenzo tiene que impedir que X Fernández se haga dueño del partido. Por eso yo pondría a Remedy detrás y a Irala con X Fernández. Me van a decir, ¿y por qué Irala? ¿Por qué Remedy y no Perruzzi? Y porque a Perruzzi no lo vi nunca con una función táctica específica. Siempre lo vi como doble 5, como una estructura, como Mercier Ortigosa. ¿Por qué digo Remedy? Porque con ese sistema de 4-1-4-1, Remedy jugó 8 meses con el Banfield de Falcioni. Y Falcioni es un tipo recontra táctico. Y Remedy... Te dicen acá, pará, te dice Julie Descose, dice la gente que vota Remedy no vio los partidos de San Lorenzo, pero Remedy jugó 45 minutos en San Lorenzo. Sí, vi los partidos de San Lorenzo. Bueno. Y estoy hablando de características, no de rendimiento. ¿Está bien? De características. Porque tiene todo lo que tiene que hacer un número 5 con ese sistema naturalizado. ¿Cuándo meterse entre los centrales? ¿Cuándo salir a buscar? ¿Cuándo ir a los costados? Perdón. ¿Estás bien? Por eso digo, sí, estoy con una gripe de la puta madre, pero nada más. Entonces, por eso yo digo Remedy. Lo explico más detalladamente en la previa, voy a vender mi previa también, pero ese es mi equipo. Yo, con el equipo y los nombres que dio Insúa, no creo que Leguizamón juegue delantero, sino que, de hecho, aparte, si nos ponemos a pensar, le ganamos 1-0 con Leguizamón jugando por izquierda. ¿Es Remedy y sale quién del equipo? ¿Sale el perro? No, sale Leguizamón. Leguizamón sale. Está bien. Por eso te dije, el medio sería Remedy suelto, libre, y adelante. Giai, Ferreira, Irala y Barrios. Bien. Y adelante Tenemos otro superchat. Luciano Medina, Marian y Pablito, mañana se cumplen 25 días que falleció mi papá. Siempre contra Boca era el partido. Ojalá mete un gol del cielo, mi viejito querido. Bueno, un abrazo grande. Y un abrazo grande. Luciano, y seguro estará acompañando del lugar que sea tu viejo. A mí también me gusta la opción. No es porque nos pongamos de acuerdo con Mariano antes de hacer el programa. A mí también me gusta porque lo quiero ver a Remedy. Me da un poco de cosa, ¿no? Pensar en que lo pueda poner con la falta de partido que viene, ¿no? Porque no jugó nunca. No juega hace 2 meses del partido con Racing. Exacto. Que jugó un rato. Y antes del partido de Racing venía sin jugar. Entonces es un montón. Pero,
Pero bueno, dicen que hay algunos infiltrados de Boca que están votando La Roca. No sé cómo está la votación. Y Facu Top dice, Pablo, ¿por qué en tu canal no se puede hacerse miembro? Porque no puse para que se hagan miembro. La verdad no investigué mucho cómo es eso. No sé. Sí, simplemente por eso. A ver cómo estamos con la encuesta. Vamos a ver cómo venimos con la encuesta. Raza Remedy, para jugar de doble 5 con Irala. Sí, sobre 430 votos tiene el 56%. Un montón. Sí. Perruzzi segundo con el 24%. Bueno, después Barrios o Ferreira, cualquiera de las dos opciones. Con el 13, La Roca el 7. Pensé que iba a estar más parejo. Pero bueno, lo vemos en ese sentido bastante parecido. Sí. Por eso digo, yo hablo de características, por eso aclaro, digo, por ahí Virremedi está, qué sé yo, tiene angina, tiene dengue, qué sé yo. Pero en cuanto a características, para mí es... No tiene nada. Y San Lorenzo quiso traer esta semana, hizo el intento, ¿no? Levantó el teléfono Moretti, llamó al presidente de Tigre por Cardoso, sin estar convencido. Y le dijeron, ninguna chance de que salga. Tigre se está yendo. Tigre no va a bajar a la B, lo bajan directamente a la C si sigue así. Yo comí 4 local contra Belgrano. ¿Cómo te comes 4 local contra Belgrano? Bueno. Y no lo vi el partido. No podés vender. No, yo estaba también viendo Defensa y Justicia, pero no. No, yo estaba viniendo. No hay manera. Bueno, tenemos algún superchat más. Franco Cáceres, buenas, muchachos. Mañana ganamos, tranquilidad. Pablo, prepara la casaca. ¿Qué casaca tengo que preparar? Una para sortear, para regalar, sí, eso, pero olvídense, mañana ahí, sí, va a ver. Enzo Lescano, escuchando lo que dice Mariano, ¿sería un buen momento para el triple 5 de 2002? Enzo Lescano, ¿cuál? El triple 5 de 2002 no. Fue duro, erró su vista a Michelini. No, pero ese triple 5 funcionaba porque adelante de ellos tres jugaba Romagnoli, hoy no tenés uno. Bueno, sí, Ferreira, pero no es si funcionaba, como Romagnoli. La Copa Americana la ganó con ellos, ¿eh? Sí, bueno. Sí, qué sé yo. Bueno, Karina Piñeiroa, vamos a ver eso mañana, siempre lo vemos con mi mamá. Bueno, saludos para vos, Karina, y para tu vieja. Déjame agradecerle a Carlos Gómez, Matías Cayetano Caniza y Claudio Fama por los superchats, por las donaciones por el link de Mercado Pago. Che, me parece que a vos te figura que acá en el vivo tapa el link de Manija Azulgrana del Mercado Pago o no. Ahora, espérame un segundito. Sí, me aparece el link me aparece arriba, creo. Sí, pero no te lo tapa el reloj que dice en vivo, va corriendo el reloj. ¿Qué vivo? No entiendo. Ah, bueno, a mí me aparece, me dice en vivo 35:10 y me tapa lo que dice Manija Azulgrana, por eso te pregunto. Ah, no sé. No te tapa. Bueno, ahora me fijo. Pará, bancamos un segundito, ahí vengo. Dale, sigo yo entonces, solo. Voy leyendo mensajes. A ver, vamos, A ver, puede ser que concentre Seba Blanco. No hay lista, Lucas. Todavía no se sabe. Si, ojalá haya concentrado porque es una alternativa. Hernán dice, si los embocamos en los primeros 10 minutos, les agarra la diarrea por la paternidad. Facundo dice, den me gusta, che. Muchacho, dice Guille, sorteen una cena en Roque para dos y el resto a la Romana. Total, 10 personas. Bueno, lo vamos a evaluar. Goro Música dice, ¿por qué no juega Remedy? Y es algo que nos preguntamos todos los hinchas de San Lorenzo. Santiago Carballo dice, Insúa no sabe un carajo de táctica, es un psicópata. Eddie dice, mañana mamarán la polla del príncipe, vos Dios te oiga. Bueno. Micaela dice, Lafur, pasá la info de dónde conseguiste esa camiseta. ¿Esta camiseta? No se acuerda. Si se toma dos vinos, no se acuerda el nombre y vos querés que se acuerde dónde compró la camiseta. Me la regalaron hace un montón. De esta no me acuerdo, creo que fue Dafty. Punto Indumentaria 3 en Instagram, pero creo que no las tiene más. Me la regaló esta cuando jugábamos la Copa Libertadores, que jugamos con los Romero y Dabove, así que imagínense. Bueno, muy bien. Leete, Marian, los Mauri los Mora ha activado el superchat y dice, estamos en el batallón con compañeros bancándolos, saludos de la no sé, por la duda lo digo, de la de Rada, ¿será? Sí, ¿por qué? Sí, ya está, la saqué, no la tengo, no la tengo enterrada, guacho. No, tomate, cagué, voy al batallón.
¿Cómo caía? Yo caía como un chorlito. Por eso estaba leer a vos, boludo. Dale. Muy bien. Claro, si caigo que hago yo, el viejo queda como un boludo. No importa. Extorrachot. Pablito, acá la familia. Sí, tomá. Esa familia siempre presente. Si podés mandar un saludo a mi vieja, ¿te ves siempre? Sí. No, tampoco. Está pillo, che, hijo de puta. Rían del viejo, del borracho. Ustedes se ríen del borracho. Entró el otro día, nada más. Pablo Rueda activó también el superchat. Grande, dice, recién me sumo. ¿No hay vinito hoy, Pablo? No, tenemos el auspicio ahí de momentos que nos regaló un vino para sortear, porque hoy tenía que hacer momentos San Lorenzo de la semana, pero no grabé video temprano, entonces le dije a Marian, le pedí permiso para mencionar a Pablito ahí en Pedro Goyena y a Chaval. Tengo un stock de vino de él. Ayer fui y busqué tres cajas y vamos a hacerla durar. Hoy no, hoy estamos con agua. Bueno. Escuchá, pará que quiero leer algo. Este Pablo que dice, Mariano, quedé desesperado por la guita. Si estoy desesperado por la guita, maestro, hago 74 videos por día. No, estoy viendo que yo no lo veo, nada más. Así que, Pablito, le erraste feo, papá. Si hay algo que no tengo en la vida, es ser desesperado por la plata. Te mando un beso grande. Dale. Diego Hoyos, un amigo, Diego Hoyos. Ahí, sí, señor. Op, sí, señor. Sí, el hermano de Pablo. ¿Viste? Claro, ¿viste? Sí, señor. ¿Qué dice? Pero pará, lee el superchat. Voté a Remedy, pero no me asusta tanto La Roca si va a estar al lado de Irala y jugamos con línea de cuatro. Lo prefiero de volante y no de defensor. Saludos a ambos. Gracias, Dieguito. Aldo dice, che, ¿empatan los de La Quema contra River? ¿Es el partido semiclásico o es una cargada? Ya no empata más, está ganando Huracán 1-0. ¿En serio? Sí, hizo gol recién. ¿Qué objetudo ese Kudelka? La mufaste, Aldo, la mufaste, tardaste dos minutos y clavaron los gemelos. Qué locura. Agustín dice, ayer vi un video de la victoria Cuerva 1-2 en La Boca con un gol de Perazo. No lo tenemos a Perazo, pero sí a Erazo. Ja, ja, ja. Elijo creer. Abrazo grande a los dos. Aguante San Lorenzo siempre. Corrijo. Los dos goles hizo Perazo, no uno. El segundo, una belleza. Hizo pasar de largo a Rabina y de zurda la clavó en el segundo palo. Y mañana a Erazo no lo veo mañana, ¿eh? Mañana va a tener que entrar a Tarragona porque Erazo más vale que esté fresco para Copa Libertadores con Vareiro, porque sí, Tarragona está suspendido. Bueno, sí. Más Mariana. Osvaldo dice, Mariana, los boteros van a ser poquitos en la cancha porque Milei le sacó los subsidios a los bolitas. Ja, 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 dice Osvaldo. Bueno. Lucas dice, gente, ya lo leí en previa Gente, ¿exposta el rumor del hijo del Cóndor Torrico? No, va. ¿Va a reserva del Pipi? No sé, pregúntale. Pregúntale vos, Lucas. Basta. Nicolás dice, promesa si se gana contra Boca y Palmeiras. Saludo desde... No sé, Guisa, ahí, che. No lo voy a leer porque no lo conozco. ¿No? Sí. No, por la duda. Sí, ¿viste? Ahí está. No mamo nada yo. Tomás, puto. No Dale. Mamo nada. Sí. Bueno, Ignacio dice, Gerardi, que nadie haga locura. Vamos a ver, que gane San Lorenzo, juegue quien juegue, pero bueno. Exacto. Escúchame, bueno, mucha polémica con el historial. Yo decía cuando arrancamos que bancaba lo que había dicho Moretti, calentando un poquito la previa, poniendo el +11. Dice, para los que entienden de fútbol, +11. A mí me gusta que haga eso. Me gusta salir a defender esa bandera. San Lorenzo le lleva 11 en el profesionalismo a Boca. Le lleva 2 en torneos internacionales, jugaron 3 veces, ganamos 3, perdimos 1, la que perdimos nos para variar nos afanaron ahí en Salta, no sé dónde carajo jugué, en la Copa Sudamericana. Sí, y en Salta fue. Perdimos por penales. Sí, quedamos fuera por penales. Y después ellos nos llevan ventaja en el amateurismo, digo, qué sé yo, que entraba, que estábamos, creo que ellos ganaron 8, nosotros 1. Por eso ahí se descuentan los partidos que les llevamos. Pero si somos serios, son 11 y listo. ¿Vos te fijaste quiénes cuentan en el amateurismo? Sí, Racing, Huracán y Boca. Por eso. Y bueno, por eso, celebre. ¿Quién? ¿Gimnasia? Y hay otro más. Claro. Gimnasia. Ahí tenés, pero son todos los que vienen muertos. Todos los boludos del fútbol argentino y todos los que son menos que su clásico rival. Ahí está. Todos los que vienen muertos. Sí. Bueno, todos los que son menos que el clásico rival. Para que le mando un saludo a este muchacho, Guillermo Alfredo Wilmer, soy el taxista que te cruzó en Alberdi la semana pasada. Claro, me gritó un loco desde el taxi y lo saludé ahí cerca de casa. Bueno, ahí está del otro lado. Bueno,
¿En qué estábamos? Ah, estábamos con el tema del historial. ¿A vos no te gustó lo que hizo, no mucho lo que hizo Moretti, te salía a hablar y eso? No me gusta que se hable antes de los partidos. Porque está bien que ellos no necesitan eso, pero vos le das de comer a... Tampoco me gustó lo que hizo Barreiro con Huracán. Porque vos le das al rival algo de dónde agarrarse para agarrar odio y para jugarte diferente. Más allá que un San Lorenzo Boca ya tiene un montón de condimentos, como también un San Lorenzo Huracán. No, yo no le doy motivos como para que se enojen. No tenés que enojar al rival. Lo tenés que ignorar. Entonces, en el ignorarlo, por ahí los encontrás un poco dormidos. Entonces, si vos le metés presión de antes, no me gusta a mí. Yo tengo esa presión. Está bien. Mi vida fue siempre en el ascenso. Entonces, prefiero no equiparar a nadie. Nada más. Sería al revés. Ojalá ellos hubiesen hablado de nosotros para que nosotros nos subamos al ring y salí con odio. Pero no me da, no me gusta. Pero a mí no me gusta. Bien, hay alguno pregunta de vuelta, si salimos con la camiseta nueva, no, mañana no vamos con la camiseta nueva, se estrena con Palmeiras, esperemos que con victoria. Y ahí me piden la nueva encuesta, Marco Rodríguez, y sí, efectivamente, cuando termine la encuesta actual puede hacer otra, ¿qué partido es más importante, Boca o Palmeiras? Sí, si tuviésemos que ganar sola uno y solamente uno, el otro lo empatamos, vamos a decir, pero ¿cuál eligen? Ahí les voy haciendo esa encuesta. María, Vos hablá un poco mientras yo armo la encuesta. Esta la damos por finalizada. 57% Remedi, 22% Perruzzi, Barrios o Ferreira el 15%, el 6% La Roca con más de 700 votos. Así que sí. Finalizamos la encuesta esta y vamos con la nueva. Sí, está bien. ¿Y qué me habías dejado una pregunta? Yo prefiero ganarle a Palmeiras. Me van a decir, loco, sos un contradictorio porque rompiste la pelota que cuando empezaba la Copa íbamos a tener quilombo, claro, pero quilombo ya los arreglaste porque Tigre ya tiene 5 puntos y vos le sacaste 10. Y 10 puntos, son 3 partidos. Es poco en 28 que faltan o en 30 igual que faltan. Igual pero Tigre quilombo, no tiene forma. Mariano. Sí, pero Tigre no tiene forma de levantar. Entonces, yo creo que si vos le ganás, porque para mí, la clasificación a segunda fase, que es lo que más necesita San Lorenzo económicamente, porque hoy podemos decir que San Lorenzo no tiene, o para mí, San Lorenzo no tiene equipo para salir campeón de América, el pasar a la segunda fase te soluciona un montón de problemas económicos. Entonces, si llegaste a ganarle a Palmeiras, porque para mí la clasificación en el segundo puesto lo jugás con Independiente del Valle mano a mano, en la llave, en el ida y vuelta, entre los resultados de uno y otro, está la clasificación. Si vos le ganás a Independiente del Valle acá y perdés allá, tenés un problema, que allá se juega en la altura y por ahí la diferencia de gol favorece a ellos. Entonces, estos 3 puntos son fundamentales. Porque después habrá que ver si Independiente del Valle le gana en la altura a Palmeiras. ¿Sí? Que puede ser que le gane. Entonces vos tenés que ir a buscar esos 3 puntos que por ahí te van a faltar. Es difícil, sí. Claro que es difícil, porque Palmeiras no pierde nunca. Palmeiras, no sé, en la Copa Libertadores tiene como no sé cuánto partido invicto. Creo que encima cuando pierde, pierde por penales, no pierde nunca. Creo que el último equipo que le ganó de visitante, me parece que fuimos nosotros a... ellos bueno, de visitante, digo, fue que, con el gol de Herrera, con Almirón. Sí. Y si no, habrán perdido a lo sumo uno más. Te estoy hablando de hace 4 o 5 años atrás, no sé cuándo estuvo Almirón en San Lorenzo. Entonces, viste, qué sé yo, estoy en la disyuntiva. Yo empato con Boca y le gano a Palmeiras. Esa sería mi Yo estoy en la misma que vos. Porque si no es empezar a complicarse demasiado temprano, si vos mañana le ganás a Boca, que sería algo maravilloso, ¿no? Por supuesto, y que todos queremos que pase eso, y confiamos en que así será, no te garantizás clasificar entre los 4. Todavía sigue siendo muy jodido porque te quedan 2 partidos chivos. Defensa y Justicia, que sigue estando arriba tuyo, vas a tener varios equipos en el medio arriba tuyo, y aparte, después tenés que ir a Santiago del Estero. En cambio, si vos le ganás a Palmeiras, de mínima sos tercero en el grupo, pero de mínima, si le ganás a Palmeiras de local, porque es el rival más incómodo y justo en el primer partido. Porque si vos jugás con Palmeiras y visitas el primer partido, vos decís, bueno, voy allá, y entiendo que algunos me decís, che, pero mirá qué mentalidad, bueno, voy allá y trato de, me abrazo al travesaño, trato de perder, y en todo caso puedo perder por un gol, porque Palmeiras a Liverpool allá le va a ganar, y a Independiente del Valle le va a ganar. Entonces la diferencia estará en quién pierde por menos, me parece ahí en San Pablo. Siendo así, el fixture te obliga a ganar el primero, pero bueno, ahí los vamos a leer ustedes. Tenemos algunos
Algunos superchats. Esta ya lo pusimos. Esperá que volvemos a la otra pantalla. Acá. Tomás dice, hola Pablo y Mariano, llego tarde porque murió mi perro de viejito y estoy bajón. Pero bueno, vengo acá a distraerme porque mañana lo sepultan. Gracias por la info siempre. Ahí hay joda, por eso no lo leí. Muy bien, bueno. ¿Viste? Listo. A otro que pasé para el cuarto, sí. Bien. Facu Top o Cop dice, las pibas del futsal ganaron en la Boca, se asustan con los colores. Bien. Iván dice, hola Pablo y Mariano, Pablo te banco desde que arrancaste y a vos Marian también, aguante manija azulgrana, imaginándome cómo de alguna manera Boca se va a bajar la tanga mañana, saludos a mí, y se cortó, dice Iván. Saludos Iván. Che Calabrento dice, con Pisi el equipo no arrancaba en 2012 y vino una semana de 3 partidos, Rafael, La Unión y Albois. Y en esa semana se encontró la idea, ¿se acuerdan? Ojalá sea así esta vez. Abrazo, estimados. Sí, Pisi estaba brazo, sí. Pisi estaba liquidado. Le ganamos 1-0 a Rafaela, le ganamos a Unión 4-3, creo, 4-2, y al Boys no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. No me acuerdo. Joaquín Sandoval pregunta si amateurismo de torneo que se fijan por cantidad de corona de favor, seamos serios. No, eso fue en el profesionalismo y fueron algunas copas muy falopas que cuenta Huracán. Creo que la Copa Escobar, que no solamente se definían por corona a favor, sino que se jugaban partidos de 30 minutos. Vos jugabas en un día 3-4 partidos de 30 minutos y si quedabas empatado en el último, vos la ganabas por corner a favor y esas son algunas de las estrellas que tiene bordadas Huracán. Pero bueno, veamos la gente que nos rodea. Bueno. Desde Barcelona. Sí, dale, délo. No. Desde Barcelona, esperando el vuelo, vamos San Lorenzo, dice Alejandro López Stanley. Muchas gracias. Pablito Benazar, mirá acá de momento. Excelente previa del clásico con manija azulgrana. Si el DT no se asusta con el planteo, mañana es un partido ganable. Abrazo grande para los dos. Bueno, déjame agradecer a Juan Manuel Gabrieloni, a Ezequiel Orquera y a Eduardo Carletti. Los tres han activado el link de las donaciones de Mercado Pago, así que atento porque Pablo se va a enojar, pero no importa, no vos, Pablo. El otro Pablo, pero sí, gracias señor. A los que han, el que me dijo que soy un desesperado por la plata. Bueno. Así que les quiero agradecer a los tres por activar el link de las donaciones de Mercado Pago. Muy bien. Acá recuerdan, el 3-0 el Boy con 2 de Piatti. ¿Ese no es, no fue Copa Argentina ese? Sí. No? Bueno, con puede Rafael ser. Rafael hace goles. Sí. Por Copa Argentina. No me acuerdo. Bueno, puede ser, sí. Bien. Pará, tenemos acá otro superchat. Marian, Pablito, buenas noches, dice Cris del Puerto, cabeza fría para mañana, corazón en su lugar y aguante el ciclón. Espero no nos caen con el arbitraje en general. Postdata, si hay algún sorteo, sumo un voucher de stickers de Die Random. ¡Ah! Pará, que voy a mostrar los stickers que tiene el negrito. Espérate. Sí, sumalo, pero lo sumamos para el martes, Cristian. Para el martes, pará. Dale, listo. Bien, vamos a tener para sortear hoy el vino de momentos. Vamos a tener para sortear los anteojos como los que tiene Mariano, pero de sol. Son el mismo armazón, son espectaculares de óptica Hoyos, ahí en Rivadavia al 3800. Vamos a acompañar todos con individuales. Con cosas individuales, invitan a todos sus amigos, hacen un cumpleaños. Yo ahora se viene mi cumpleaños el 7 de mayo, los voy a recibir a todos, les voy a poner la mesa con estos individuales. Y se van a querer, más de uno se va a querer matar. Más de uno va a volcar el vino adrede. Pero bueno, divinos. Esto de óptica de Neo Label, perdón. Las impresiones Neo Label. Sí, Marian, ¿qué tenés ahí? Un termo. 2, 3 termos en imagen, sí. No te escucho, boludo. Estás silenciado. Uy, este pibe está silenciado. No se te escucha. No sé, esperá que lo tengo. Es un orangután. Lo tengo que llamar porque desactivó el micrófono. Esperen, esto es pobrecito. A ver. Ahí está. No, pero boludo, hablaste 10 minutos. No, escuchá, estos sí. Son los. Habla tranquilo. Se te está cortando, habla tranquilo. Está. Sí. Estos son los stickers que nos va a donar Rick, Cristian. Mirá, el 1908, el Casla, el San Lorenzo. La banderita, el boedo, el mapita y, si querés, tenía otro más acá, el escudo que está en el celular. ¿Está bien?
Así que después hablamos con Cristian para ver cómo lo hacemos, el sorteo. Pero ya tenemos algunos stickers para sortear el martes. Ya tenemos cosas para el martes. Vamos todavía. Muy bien. Bueno, acá me escribe Esteban Hoffman, uno de los moderadores. Y me dice que Boca, desde que está Riquelme, sobre 34 clásicos, ¿cuántos ganó, Mariano? A ver si acertás. Son muy pocos, ¿eh? A nosotros no nos ganó nunca. A nosotros no nos ganó. Nosotros no a Racing le ganó el otro día. A River le ganó uno. De 34. Sí, pará, déjame sacar cuenta, pará. Dale, de 34, 8. 7. Bueno, ahí no va. Tremendo, ¿eh? Es un número muy, muy negativo. Mañana hay que tener cuidado con todo. En San Lorenzo, por lo que yo averigüé, no están desconformes con Arasa como árbitro, ¿eh? El único problema es que haya quedado condicionado después del último partido contra Huracán, porque se habló mucho de que Valero tendría que haber sido echado y alguna cuestión más, pero bueno, si no, está. Todavía no le saqué la ficha. Todavía no le saqué la ficha a Arasa. No sé si juega para el poder, si no, así que no puedo opinar. Sí, bueno. Pará, que estoy haciendo. Que voy haciendo lío acá, perdí los comentarios. Y ahí te preguntan si sabes algo de Martegani. Si sé algo de Martegani. Sí. Tiene que volver. Martegani, tiene que volver. Martegani es algo que lo compre. ¿Y que va a comprar si van al descenso? ¿Para Juan Lavero? No. Le compra algún otro. Lo que pasa es que jugó muy poco. Lo cierto que Martegani, no sé, ahora ya les digo cuánto jugó Martegani. Esperen. Si jugó 10 partidos, mucho. No llega. En minutos jugados no llega. 23 años tiene Martegani. Mirá, 16 partidos, un gol. Pero de los 16 partidos, el 28% de los minutos jugados por el equipo, nada. Muy poquito, la verdad, muy mirá, son 698 minutos, o sea, te da más o menos, habrás jugado 8 partidos en total, más o menos, desde 8, que llegó. 9, 72, sí. No llega a 8 partidos. No, por eso, muy poco. Pero bueno, nada. Así que tiene que volver, será un buen refuerzo para San Lorenzo. Con Insúa no lo veo. Así que, bueno. Veremos. Super chat de Ángel Duré dice: con Palmeiras lo único que no tenemos que hacer son errores no forzados. Los últimos partidos por ahí con Brasil fueron errores propios, no son cucos, dice. Bueno, ojalá. Yo no sé si son cucos o no son cucos, pero llegaron a las 3 últimas finales de América. Una la ganaron y 2 la perdieron. Palmeiras y estuvo. No llegaron 2 de las 3 últimas. De las últimas 4 ganaron 2 y en 2 quedaron afuera en semifinales. Acá lo sacó Boca por penal en la última. Está bien, entonces, ganaron 1 y perdieron 1 con Flamengo. Sí, bueno, dicen que Moja Ferrer y el Príncipe Adam. Bueno, ojalá. Acá preguntan, Mate Sago. Che, ¿y Gattoni en qué anda? Y Gattoni anda paseando por Bélgica ahora. No sé, ya está corriendo. No, está en Bélgica, lo prestaron. Lo prestaron a Bélgica, tenés razón. Lo prestaron a Bélgica, pero no juega, es suplente en Bélgica. Sí. No juega. Así que, bueno, veremos. Tampoco nos cambia nada que pase ahora con Gattoni, digo, que siga donando botines y esas cuestiones. Pero bueno, ahí dice, sí, Nicolás Esterna tiene que volver para que Remedy tenga con quién hablar. Bueno, estuvo bien. Estuvo bien, Nicolás. Sí, está bien, compañero de charla, de habitación. Facu Menéndez, manda al equipo. A ver, Marian, te pregunto a vos cómo la ves. Léelo. Altamirano, Luján, Romaña, Campi, Hernández, Remedy e Irala, Giai, Ferreira, Braida, Vareiro. ¿Cómo la ves, Marian? Y me gusta. Sí, me gusta. Es muy parecido. Saldría Barrios. Pero a mí lo que me lo preguntan mucho los vivos en la semana, ¿por qué Braida adelante no? Si vos pones a Braida, ¿cuál es mi miedo? Que vos lo cambiás de posición a Braida y una vez que lo cambiás de posición a Braida, las distancias y los tiempos de recibir la pelota no son iguales. A ver, aquel que se acostumbra a jugar con espacio hacia adelante, con un marcador de punta, que no lo marca nadie, que siempre tiene el espacio para correr y que por ahí lo marcan allá adelante, te acostumbra a que si te ponen más adelante, ya te ponen una marca más cerca, que a veces vas a recibir de espalda y contra la raya, que a veces cuando te la vas a recibir te anticipan y quedas fuera de la jugada. Entonces lleva 3 o 4 partidos a acomodarse. Me gusta la posición esa para Braida, porque yo creo que lo podemos explotar muchísimo más allá adelante, pero si algún día lo ponen en esa posición, los hinchas vamos a tener que ser pacientes porque no va a jugar. Si juega bien el primer partido, porque es un crack.
pero le va a costar. Los tiempos y la distancia del marcador de punta son diferentes al del volante. Bien, ahí me dice Ignacio que me comí el superchat. Ah, me preguntaba por la auditoría. La auditoría arrancó y bueno, nada, habrá que esperar y que efectivamente nada, se publique todo lo que nada, lo que arroje la auditoría y actuar en consecuencia. De mínima, tenemos que llevarnos un par de carnes. Ojalá termine alguno en la justicia. Es difícil porque esto en el fútbol no suele pasar. Me escribe Luis de que hace los cuadros de San Lorenzo, vienen unos cuadritos de impresiones 3D. Bueno, tenemos para sortear en el próximo también, Manija Sur. Vamos, vamos. Así que muchas gracias, Luisito. Bien. Vamos, Luisito, muchísimas gracias. No me acuerdo el nombre del Instagram, creo que era Innovars3D, me parece que era por ahí. Pero ahora si me estás viendo, me lo escribís. Bueno, pará, a ver dónde estamos. Ganaron los piojos, están diciendo todo, che. Sí, ganó Huracán el River, sí. Ojito. Ojo River, Y River quedó segundo, tercero. Pará que ahí vamos a ver. Y ahí vamos a ver la tabla, ahí vamos a ver la tabla nosotros. Pará que ahí vamos a ver la tabla. Pero no solo que quedó tercero, sino que quedó tercero y viene a hacer un papelón el viernes pasado en Mendoza. O el sábado, sí, no sé cuándo mierda jugó. Está bien. River nunca puede perder 4-0 un amistoso, ningún equipo grande por eso. Un amistoso. Pero es un amistoso, digo, tampoco, ¿no? ¿Qué? Y Ramón Díaz perdió un amistoso en River y se fue. Perdió una Copa de Oro en Mar del Plata y se fue. ¿Pero con quién perdió? No importa. Y acá perdiste con Independiente Rival en la situación del descenso, no le ganará. Y ahí te hizo 4 goles. No. Disiento ahí, disiento. Preguntan acá si va a jugar el Carnicero en algún momento. Y mira, va a jugar ahora que va a haber un poco más de recambio, se me ocurre. Sí. Ahí están va a tener que cambiar. Sí, decime. Quedó tercero y mañana queda cuarto porque o Vélez o Talleres lo pueden pasar. Bueno. Sí, está. Bueno, que quede cuarto, qué sé yo, no sé, la verdad. Yo hoy quería que le den un golpe de gracia a la campa, que quedaba con 9 puntitos, quedaba divino. Pero no te entusiasmé porque Tigre no le gana a nadie. No, Tigre es un desastre. Hoy estaba en el laburo, no hubo mucho laburo, y en un momento me puteaban mis compañeros porque puse Náutico Acoa contra el SAT en el promocional amateur. Bueno, todos los equipos estos que inventó Chiqui. Sí bueno, cualquiera de esos le gana a Tigre. Bueno, pará, que ahora voy a empezar a darle zoom y vos me decís cuándo se ve, cuándo no se ve, porque no se ve un carajo ahí. ¿Estamos mejor ahí? Sí, bueno. se ve bárbaro. A ver, pará, déjame ver. Igual los resultados, ya ¿para qué lo querés? La tabla. Ahí estamos, bueno, claro. Sí. Ahí se lo ve a River tercero y con chance de bajar, vamos a lo que nos importa a nosotros. No, queda cuarto, salvo que empaten. A ver, bájamelo un poquito. Queda cuarto, porque si empatan lo pasa Vélez por un punto. Si gana Vélez lo pasa por 3 y si gana Talleres lo pasa por 1. Sí. Queda cuarto mañana. Lo que tiene a favor es que tiene muy buena diferencia de gol. 140 goles. Venía invicto. Claro, pero Independiente, si le gana, Independiente si gana, lo alcanza. Sí. Y ahí se termina. Entonces se complica todo, ¿no? Ojalá gane Independiente y ojalá pudiera jugar. Tremenda campaña de Guede, ¿eh? Bueno, y acá estamos, el que nos importa a nosotros. Acá hemos llegado, señores. Qué difícil está, ¿eh? Porque con el triunfo de Defensa, mira, Defensa nos sacó 5. Por lo cual vos tenés que ganar mañana. No lo contés, pará. No lo contés a Defensa. San Lorenzo para clasificar tiene que sacar los 9 puntos. Bueno, por eso, ahí lo pasás a Defensa. Claro, a Defensa no lo contés. Enfrentás. No hay otra cuenta que hacer los 9 puntos. Terminás con 24. ¿Estamos de acuerdo? Tenés que rogar. Hoy saque los 9. Hoy alguien en San Lorenzo me dijo, si sacamos un punto mañana, no voy a decir quién. Si ganamos sacamos un punto mañana, con 22 todavía podemos clasificar la cuenta que hacen. Imposible. Yo le digo, no te da ni en pedo. No, ni en pedo. Porque ahora tienen que jugar entre Boca y Estudiantes. Bueno, todavía. Vamos a ese. San Lorenzo empata mañana al que te dijo ese, ¿eh? Para mí, con los 9, no sé si alcanza. Imagínate con 7. Suponete que mañana empatemos, nos vamos a 16, Boca se va a 17. ¿Sí? Y Boca tiene un partido menos que nosotros. Ya no depende de San Lorenzo. Porque Boca también le va a sacar a Estudiantes, pero Estudiantes tiene 18, vos tenés que sacar los 9, los 6 que te quedan, y que Estudiantes saca 4, ya te gana por la diferencia de gol. Es muy difícil con el empate. Ahora, no, muy difícil. Durante mucho tiempo dije que si sacaba los 12 puntos, no, los 15 puntos, no le alcanzaba. Ahora, con los 9 puntos que quedan, se abre una puerta.
se abre una puerta. Porque si vos ganás mañana, ya pasás a Unión. Si ganás mañana, podés seguir igual que Racing y pasás a Boca, que después te puede volver a pasar. Pero ya lo tenés ahí. Alcanzás a Estudiantes. Y después entre Estudiantes y Boca se eliminan entre ellos. Entonces, todavía hay una chance. Sí, la única es con los chance, 9 puntos. Sí. Con los pero 9 puntos. Tenemos que ganar mañana. Y hablando exacto. de ganar mañana, ahí dejo de, esperen que ahí dejo de compartir la pantalla, pero quería mostrarle cómo quedamos hoy, y sobre todo a raíz del triunfo de Defensa y Justicia contra Estudiantes. Era el resultado que necesitaba. Si querías clasificar, tenía que ganar Defensa. Porque tenía que ganar Defensa. O empatar y que sigan quedando. Vos tenías que hay ganar. Tres porque puntos así... juego y que uno se pierda sí. y que se pierda en pero el vos este, tenés, que se... Pero vos tenés que jugar con Defensa y lo pasás. Si, ganás, si empataban, Estudiantes te suma. Sí, y si después empata con Boca, cagaste. Es verdad. Si porque si empata ganar... con Boca. No, si empata con Boca lo comemos igual nosotros. ¿O no? Está bien, se te va a 19 y después te saca. No, a 20 se te va a hacer porque tenía uno más y hoy. Bueno, claro. Entonces hoy tenías que perder Estudiantes. Era el resultado que necesitaba San Lorenzo. Para mantener bueno. esa ilusión de clasificar. Pero para clasificar necesita los 9. Sin 9, no hay clasificación. Sí, bueno vamos con fe. Que, sí. que no hay otra. Escúchame, tenemos otro sponsor más. Sí. Esperá que ahora lo voy a buscar. Esperá que ahora lo voy a buscar. Esperá que lo voy a buscar. Me estaba olvidando, pobre Rodri. Ahí está, papá. Estás cansado... ¿Qué? No, hablá y después te agrego algo. Si estás cansado de pagar fortuna o si cuando ves los partidos por una página de internet se te traba, no dudes más en llamar a Rodri. Rodri es un amigo mío, es hincha de San Lorenzo como casi todos nosotros, que te va a brindar un servicio por esta aplicación. Es un servicio que lo único que requerís es que tener un dispositivo Android y señal de Wi-Fi. Vas a poder ver fútbol, pack adultos, canales nacionales, canales internacionales, lo que se te ocurra. Lo encontrás en esta app, llamalo a Rodri en el link que seguramente va a poner Maxi ahora, porque vos lo tenés el link, no lo tengo. No, ya lo tengo. En la descripción está el link. Está en la descripción. Bueno. No solamente de Rodrigo, sino de todos los sponsors que tenemos en el canal, si los quieren contactar, no sé, uno tiene un problema con un ascensor, uno necesita conseguir lámpara, un juego de luces, lo que sea, hacerse conjuntos de camisetas. Estuve viendo las camisetas que hacen Rama, métanse para verla, porque hay muchos equipos, todos tienen un equipo de fútbol con amigos. Fíjense, quieren hacer una bandera sublimada con la cara del Patón Baus y poner el más grande de América y llevarla todo lo... La llevamos al sur. Sí. Bueno, tenés que hablar ahí con Enrama. Bueno. Tenés que comprar ropa de trabajo, seguridad Lugano. Tenés que comprar, vender o alquilar una vivienda, lee por propiedades. Tenés que hacer etiquetas. Tenés que hacer, bueno. Pintería Pepe, Armaduras Argentina, ¿qué hace? Que es amigo tuyo, Juan, no sé cómo queda. Sí, Juan, vos tenés que hacer una casa, cualquier cosa con acero, necesitas asesoramiento, todo lleva acero, lo contactás a Juanma, que tiene una empresa tremenda. Va a ayudar a construir un nuevo estadio en Buenos Aires. Cuando estés encaminado, Juanma. Y si tenés que comprar el producto de electricidad, no dudes en llamar a Electricidad Torcuato del amigo Roberto Calandri, que hace envíos a domicilio, está en Torcuato. Y si nombran a Manija Azulgrana, tienen un descuento especial. Así que sigan a todos en su página de Instagram, volviendo a la app de Rodri. Sí, bien. Me vas a preguntar cuánto sale. Es el mensaje. Este es Rodri, ¿o no? Sí. Rodri Figueroa, ¿eh? Sí. Mandó un superchat. Y bueno, yo me sumo también para el sorteo. 2 meses de la app, ya sea 1 mes para 2 o 2 meses para 1. Perfecto, para Rodri. Muy bien. Sí. Vamos, Rodri. Rodri, ¿cuánto sale la aplicación? Lo mismo que una coca de 3 litros. Uy, dije marca. Que una gaseosa de 3 litros. Así que no duden en llamar a Rodri, que es un fenómeno. Y si no, pregúntenle a Jorge Luis, que desde Canadá ve los partidos de San Lorenzo con la aplicación de Rodri. Así que sí, ya señor. Tenemos sorteo. ¿Cuántas cosas tenemos para el martes? Vamos, Rodri, querido. Y mañana ya me llamó también para que yo mañana en el vivo lo vuelva a nombrar. Así que mañana yo veo el partido por la aplicación de Rodri. Vamos, Rodri, querido, viejo nomás. Ignacio Gerardi, Pablito, cae desierto del interés con Ramírez, los traidores no vuelven, me lo descartaron absolutamente a Ramírez. Bueno, Paco Germe manda saludos, aguante San Lorenzo. ¡Pero boludo, otra vez! ¿Qué dijiste? No. Paco Germe, Germe, ¿no? Germe, ¡pero Germe. La puta que te parió! ¡Ah, no. Paco Germe! ¡Pero la puta madre, no te puedo dejar solo, hijo de puta! ¡Me lo reparió! ¡Deja que leo yo! Yo pienso, creo en la buena voluntad de la gente, boludo. Pero bueno,
Ahí está, Gabriel Tiberio. Mirar la tabla y pensar en los dos puntos que dejamos en Rosario. Sí, los dos puntos que dejamos en Rosario. Los dos puntos que no entraron contra Estudiantes también. Los dos de Rosario son durísimos, porque estábamos... ya está. Estábamos adentro con esos dos puntitos. Empatábamos mañana. Y listo. Como se te cagan de risa, la ofucada. Yo me quiero hijo morir de puta. Con vos. Ahí los voy a ver. Pará que los voy a ver al chat general acá. Hijo de puta. Ja, ja, ja. De nada, gente, dice Paco. Siempre uno de los dos viejos boludos cae. Generalmente cae en la furcade. Pablito, acá, estoy tomando agua, loco. Con agua me agarraban así. Pero ¿saben qué me gusta a mí? Que nos cagamos de risa. Y a mí me gusta. Se ríe. Y no pasa nada. Se ríe de mí. Caí. Durmió, sí, durmió. ¿Sabes cómo dormí? Mirá cómo se ríe. Hijo de puta. Me estaban esperando, guachos, ¿eh? Escuchame. Si yo te salvé cuatro, le di cuatro yo. Vos, cuando te dejo solo, caíste como un jilguero de vuelta. Escuchame, déjame agradecer a Alfredo Ríos y a Hernán Barcena, que activaron el link de las donaciones de Mercado Pago. Y hoy no te puedo defender porque el otro día era por el vino. Hoy estás tomando agua mineral. Hoy estoy tomando agua mineral. Hoy de verdad estoy tomando agua mineral. Sí, no puedo decir nada. No puedo decir nada. Bueno. Qué hijo de puta. Qué difícil. Bueno, para que tengo que terminar la encuesta, que me quedó la encuesta colgada que hicimos, ya no me acuerdo, hace dos vidas hicimos la encuesta. Ah, si preferís ganar, ¿qué partido más importante ganar? Boca o Palmeiras, sí. Dicen, ¿podés ganar solo uno? Bueno, Palmeiras 66%, Boca 34%. Así que cerramos la encuesta. Hemos coincidido acá también, ¿eh? Espera que ahí la... Y sí. Ahí la cerramos, listo. Sí, sí, no hay... En esta no... No. Por eso, no, yo creo que está claro, sobre todo por todos los problemas que tiene San Lorenzo económico. Son 300 mil dólares, quedás bien posicionado para intentar clasificar a octavos. Vuelvo a decir, sabiendo que San Lorenzo no tiene equipo para ser campeón de América, pero clasificar a octavos, como lo dijo Juanjo Buscaglia en el último Manija Azulgrana del año pasado, San Lorenzo tiene que gana más plata jugando octavos de final y quedando eliminado en octavos de final que llegando a la final de Sudamericana. Entonces, seguramente el objetivo va a estar ahí. Yo hasta antes de los dos triunfos consecutivos miraba la tabla de los puntos porque me asustaba. Hoy ya le sacaste 10 a Tigre, viendo cómo juega Tigre, es imposible que te alcance. Entonces, ahora sí le daría un poquito más de importancia, porque yo sé que en un campeonato de 28 fechas, Boca y River van a ser... Sí, Boca y River están dando asco, sí. Racing también. Está bien, bueno. Boludo, River da asco, pero hasta hoy estoy invicto y tiene 25 puntos, 24 puntos. Ojalá diéramos asco nosotros así. Pero bueno, y acá ese dice Pablito, cada vez más que One Chop en Upside. Sí, tremendo, qué fácil, che. Qué fácil. Son más fácil que la tabla del 1. Durísimo, pero bueno, porque confío en usted y leo rápido, pero... Pero bueno, ¿va al historial el partido de mañana? Pregunta Jim. Depende de quién lo cuente. Si gana San Lorenzo, lo de Boca no lo van a contar. Y nada, y es así. Nosotros lo vamos a contar igual. Porque después te lo dividen entre copas nacionales. Esta en realidad es una copa nacional, pero ahora ya la AFA dijo que contaba como liga. Por eso le dieron como liga central. Así que, bueno. Me tienen podrido esa boludez. Si le ganamos, le ganamos. Que vayan a llorar al Cotolejo. Por eso. Preguntan si lo vemos a Blanco en el banco contra los hijos. No, yo no creo que vaya al banco, Seba. La verdad. Subió un estado, ¿viste? No lo vi. A ver. Subió un estado anunciando el partido con la foto de él. Es raro, es sugestivo. Si puso eso, porque debe estar concentrado. Después hay que ver si va al banco. Sí, no, que concentrado lo iban a concentrar. Después no sé si llegué al banco. Bueno. Concentraban, son un montón los que concentraban, ¿eh? Creo que son 26 o 27 los concentrados. Entonces algunos quedan afuera del banco. A mí se me ocurre que él puede quedar afuera. Pero bueno, si está bien y para jugar, bárbaro. Hay que ver cómo está. No sé cómo jugó el otro día en la tercera. Leí algo. Me gustó. Que me puse un apodo acá, Paz. Pablo Lafourcade. Muy bien. Te faltó bien el jugado, siempre. Lafourcade siempre. Bien, está bien, bien. Me la banco. Pablo Benazar, otra vez, de Vinoteca Momentos. Pregunta. Desde Pedro Goyena y Achával, tal vez manda este mensaje. ¿Cómo ven a los dos centrales para mañana? Mariano, vos, que fuiste defensor, que no te gusta mucho Romania. Yo estoy enamorado de Romania. Lo digo, y lo digo sin vino. Bueno, me gusta, no hay nada escrito. Habla vos, porque yo a Romania lo veo bien. Sí. Estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de fútbol. Bueno, ¿qué sé yo?
Y qué sé yo, no sé. Y Unión Civil, no, el otro día me gustó cómo jugó. Por eso cuando lo critiqué después del partido que le ganamos en la cancha de San... ¿A quién le ganamos el primero de los dos? Tengo un quilombo en la cabeza. A Sarmiento. Sarmiento. ¿Y después a quién le ganamos? A Godoy Cruz. Último nos fue a Godoy Cruz, perfecto. A Sarmiento. Cuando le ganamos a Sarmiento no me había gustado. Y dije, me voy a tomar dos o tres partidos más porque como lo que dije de Braila, cambiar de un sistema al otro te cambia las distancias, te cambia las formas, te cambia las obligaciones. El otro día con Godoy Cruz me gustó. Mañana va a tener un tipo como Cavani para marcar, que no es rápido. A mí me da miedo, me daba más temor, no miedo. Si jugaba Merentiel, Langoni va a jugar sobre un costado, no creo que venga a jugar dentro del área. Hay un movimiento que puede hacer Boca que nos puede complicar. Y que lo explico en la previa. Si nos abren a los centrales, tenemos un quilombo bárbaro. Si te ponen a Langoni entre Campi y Braidano y te ponen a Cavani cerca de Luján para dejarte el espacio por el medio, nos rompen con Zenón, nos rompen con Blondel y nos rompen con Medina. Es un partido durísimo para los centrales, de mucha atención y quizás de más atención sin pelota que con pelota. Bien, ahí tenemos al experto. A mí la verdad no me gustan me gusta Romaña, no me gusta Campi. Para mí tendrías que tener, si tenés ya uno lento, porque Romaña es lento, deberías tener uno un poco más rápido. No sé si es el Carnicero, porque tampoco lo vimos, no me parece que sea mucho más rápido, pero alguna vez jugó de tres, y si jugó de tres, un poco más rápido tiene que ser. No, pero bueno, no lo cierto es que Campi, no desentonó tampoco hasta acá. Y James es igual de lento que Campi, porque viene aparte con inactividad y todo. Entonces, bueno, me gustó, fue una alegría que vuelva a jugar el otro día. Pablo, ¿qué onda lo del Chimi Gavilán? Es verdad que le entra a tres palos, la verdad que no tengo idea, prometo averiguar. Matías Mancilla nos acaba de mandar $20, Mariano. ¿Dónde está? Tremendo, no sé. Orlando, Florida. Ah, lo mandó Jesucristo. Hola, muchachos. Sí. Muchas gracias por hacerme compañía durante la semana con sus videos. Soy camionero y son mi compañía. Vivo en Orlando, Florida. Cuando quieran visitar y necesiten un lugar donde quedarse, ya saben. Bueno, tenemos que conseguir la plata para ir. Qué lindo. Vamos a ver a Messi, boludo. Estamos ahí nomás. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias y gracias por semejante superchat. Lucio Flores dice, antiguamente los premios de las copas se veían en 50 con el plantel. Con los números de hoy sería un despropósito. Pueden averiguar cómo es hoy. Yo creo que va a ser 50-50, casi seguro, te diría. Y ahí lo tengo medio colgado, Mariano, no lo escucho. ¿Soy yo o sos vos, Mariano? A ver. Alguno que me diga quién tiene lo. No se escucha Mariano. No, Mariano está con problemas. Esperá, que le digo que entra y vuelve. Mariano, está en modo mimo. Ahora. Y después, bueno, soy yo, porque yo caigo, me hacen caer a mí, la Furcae. ¿Estás, Mariano? Hola. Hola, papito. ¿Qué estás tocando? Nada, boludo. No toqué nada. ¿Qué sé yo? Debe ser la señal de mierda esta que tengo yo. Atate las manos, boludo. Mirá los comentarios. Acá tengo las manos. Estás muteado, estás colgado, Mariano. ¿Qué querés que haga el centro y la reputa que lo parió? Bueno. Listo. Mirá, Juan Perico de los Palotes me quiere hacer caer ya de una manera burda. No, ya tanto no. Tanto no. Pero bueno. Nicolás Cisterna. Ojo con lo que. No, el otro, el de Poco Germi, ya está, Poco. Ya pasó, listo. Me hiciste caer en una. Seguí mandando si querés superchat, pero ya no los leo más. El L de Nicolás, Marian. Mañana Cavani se va embarazado del morcillo a Romaña. ¿Prefería jugar contra Merentiel que contra Langoni con estos centrales? Sí, porque más de referencia y Merentiel. Viene más atrás, o sea, se tira mucho a la mitad. Langoni es más picante para adentro. Sí, yo prefería a Merentiel. Yo. Bien, y te dicen que le dejes de robar el wifi a la vecina, Ignacio. Ojalá pudiese robar el wifi. No, lo pago y bastante lo pago, la puta madre. Bueno, listo. Páguenle el flow a Mariano. Bueno, ahora vamos a probar a ver si podemos hacer algún sorteo en vivo. Vamos a probar. Probemos no significa que salga, pero vamos a tener la intención. Tenés más problemas que un libro de matemática, la Furcada de Dale, dejate joder. No, boludo, pero falla esta mierda, ¿qué querés que haga? Hasta el otro día andaba y el otro día en el vivo me falló. Yo voy a ver a qué palabra tienen que poner. ¿Qué voy a sortear? Sorteo.
No, sorteo no, sorteo es muy elemental, boludo. Vamos a sortear el vino de momento. Y los que vayan escribiendo vino, vamos a ver si van apareciendo, tranquilo. Fíjense, van a escribir, alguno va escribiendo vino y a ver si me aparece. Y mientras le quiero agradecer a Mario Áquila, que ha activado el link de las donaciones de Mercado Pago. Gracias, Marito. Muchas gracias. Bueno, a ver si van cayendo. No Mira, ahí pongan te sorteo, puso. pongan vino, pongan vino, pongan vino. Vino. Bien, Hay vino. algunos que los leo, algunos los leo siempre. Liliana suele estar siempre también. Saludo. Jorge quiere Fernet. No quiere Alejo, vino, así Alejo, que. Alejo está siempre, Berranz. A ver si se va a poder hacer el sorteo. Sí, Diego se va a Hoyo, poder. Diego, espérate. Pará, Diego boludo. Hoyo, Pará que ¿querés puedo compartir vino? pantalla. Puedo Esperá, compartir Diego Hoyo, pantalla. Me ¿querés siento vino? la Y después, persona más feliz después del vas al mundo. gimnasio. Después vas al gimnasio. ¿A qué vas al gimnasio si te tomás todos los vinos, Diego? Dejate de joder. Diego Hoyo, gran ¿Qué? arquero fue, calculo, ¿eh? Yo no lo vi jugar, pero por lo menos los asados hablan muy bien de él. Compartir pantalla, porque ustedes ven acá, Puki, vamos acá, compartir. Ahí está, esto es lo que yo quería. Ah, muy bien. Bueno, Después me dices ahí uno a mí. está. No, boludo, Muy y ahí bien. se ve, ahí se va a ver, esperá, que yo ahora le voy a dar un poquito de zoom a ver si se ve mejor o no, o si se ve igual. Ahí se ve un poquito mejor. Hasta ahora hay 208 personas. No se ve, no se llega a leer. ¿Ves que dice user, boludo? ¿Vos en serio me estás diciendo? Yo me pongo los anteojos de pedo, veo el monitor, ¿querés que lea eso? Dejá de hinchar la pelota. Está todo Bueno. borroñoso para mí. Espera, a ver si lo puedo poner de alguna manera que se vea Pero por ahí la mejor. gente lo ve, yo no. No sé, boludo. A ver ahí. Ahí se va a ver mejor. Ahí Ahí sí, se va a ahora ver ya mejor. leo, mirá. ¿Ves que No, dice no. user? Sí, pero no voy a leer, no voy a leer No, porque boludo. mi inglés. No, al lado de los users dice 244 Sí. elegibles usuarios. Esos son los ¿Cuánto? 244 que hasta ahora Sí. pusieron vino como Pará, palabra. Yo puse acá ¿y vino. cuántos somos en vivo? Entre esos, 1.200 y pico. Te gané de vuelta. Escuchá una cosa, vamos a esperar a 400 para 400, Sí. 500. Que escriban vino. Bueno, vamos a ver Claro. si llegan. Bueno, les damos un tiempito. Sí, 2 minutos. Son y 50. Y 52 los sortea. Si siguen Bueno, entrando, listo. mirá. Ok. Entran como bicho al foco. Pingui, dale, todo. Bien, y saben que es gratis. Lo tienen que ir a buscar ahí a Pedro Goyena y a Chava, ¿vale? Muy bien. Se llevan el vino gentileza de momentos. Y después pasan por. El que quiere pasar por casa, yo tengo acá debe haber 30, no sé cuánto hay. Se llevan también los individuales, porque tienen algún cumpleaños de algún pibito, lo que sea, y meten los individuales de De Neo Neo Label. Label. Neo Label. De Ahí va. Gustavo Neira, de Neo La Gustavo Neira. Label. Toma. Ahí está, ahí De les pongo, Vicky, van a pedir y les ponemos Vicky, no, precio. escúchame, hay que hacer como dijo Vicky, Label. Para mí es Neo Label. Label, Pero no, claro, Vicky pero bueno, dijo ¿qué no, querés? Neo Label. Entonces vamos a darle Label. bola a Vicky, que es la que sabe. Bueno, pará, tenemos ahí un superchat. Yo el superchat no lo llevo, como tengo la pantalla, no lo llevo ni a leer. Agus ¿Vos llegás a Sánchez leerlo? No. dice: ojalá mañana sea tirar la camiseta y volver de la Boca con los 3 puntos. Abrazo grande para los dos. A Marian lo cruzo siempre en la popo local. Ja, ja, ja. Bueno, sí, yo tengo un quilombo de nombre, me saludan un montón. Pero si me saludás, te debo tener la cara identificada. Así que un abrazo grande, Agus, Bien, querido. bueno, vamos a tener que ir con el sorteo. Señores, señores, ¿Cuánto señores, tenés? señores, yo voy bajando 336. Te dije, Cuando pasá los 400. yo aprieto ahí abajo, ve que se lee Roll It, que yo me pongo arriba y se Sí. ponen, bueno, ahí me Sí. elige un ganador. Esto me elige un Sí. ganador solo. Bueno, ¿ok? Pero achicaste la pantalla, ¿puede ser? Ahora no No, leo boludo. tanto. Da igual la pantalla, boludo. Me fui para arriba o Bueno, para abajo. Ahí, está qué bien, sé dale, yo. a ver. A ver cómo se ve, boludo. ¿Cómo la estás viendo vos? No, está No, la bien, veo como el boludo. culo, pero no importa, dale. Te dice entrar para que Está llegues bien. a los 400, dale, no importa. Bueno, listo. Pará. ¿Y cuántos son? 349 y no vamos a llegar así, ¿eh? Y después se va. ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos los lentes, Marian. Sí, Tenemos los lentes de caballo, los lentes de sol, igualitos a estos, los marrón, lentes. azul y rojo del Sí, ciclón. señor. Pero de sol. Eso los retiran ahí directamente en. Rivadavia 3850. Listo, perfecto. Muy bien. Ahí está, me gusta. Me gusta que nos damos una mano entre. Sí, porque mirá, acá lo tengo, papá. Mirá, Una mano entre. Ah, lo complicado. tenés ahí anotado. Listo, Sí, yo hermoso. Más tengo más termo. anteojos. Escuchá, tengo más anteojos yo acá en mi casa que Pablo en la óptica. No Más veo nada, termo acá que eso no veo se nada. consigue. Bueno, vamos con el ganador. Vamos a elegir el ganador. Acá, Roll Dale, It. sí, Le doy, ¿eh? dale. Start, Suerte. giveaway, como se diga. Roll It, tuk. Y el ganador, acá está. Lucas Costa Otra vez, este Sorrentino. tiene más culo que Sol Pérez. Este es el que ganó el termo. ¿En serio? Sí, que Uy, ganó el boludo. termo con el mate. Hijo de Si puta. salió. Ponelo, Si que sa suba. Ponelo de nuevo mañana, que tiene un culo si bárbaro. salió.
Si salió Sorrentino, salió Sorrentino. ¿Qué vamos a hacer? Sale Sorrentino, comemos Sorrentino. Bueno, Sorrentino tiene más culo que cabeza. La próxima vez. No, más culo que Sol Pérez tiene, boludo. Es una cosa increíble. La próxima que no participe más, Sorrentino. Y le mandamos un saludo, pero está del otro lado. Bueno, está del otro lado, listo. Vamos a cambiar la palabra. Ganó. Lente, no, ganó Luca, ganó Luca. Va para Luca. Sí. La palabra ahora es lentes. Acabo de escribir acá lentes. Así que escriban lentes y se van los lentes y se van los individuales también. Hasta ahora. Bueno, qué locura. Sorrentino está acomodado, bola fría. Dice, menos mal que le hiciste pantalla. Mirá si lo haces en tu casa y después poner el ganador. ¿Viste? Estamos hasta la chota, estamos. Bueno, menos mal. Esto es azar absoluto. Claro. Googleen la página, Naibot, googleenla, es donde se hacen los sorteos. Bueno, tenés un super chat de Agus Sánchez, Marian. Obvio, Marian, el otro día hablamos por Instagram que te saludé por tu cumple. Soy el que estaba con la novia en la Lanús Defensa, ver su defensa. Sí, el loco este, claro. Que yo el otro día me saludó y le dije, ¿vos estabas con tu hermana o con tu novia? Porque me acordaba de la situación. Es un fenómeno, Agustín. Estaba los besos de la novia, si no tenían que ir. No, estábamos entrando, era si no antes, tenían que ir a una granja de rehabilitación. Antes del partido, que nos habían cagado a palazo los policías, estábamos escapando de la policía para entrar a la cancha. ¿Vos te acordás? Bueno, ¿vos fuiste a la Popular o a la Platea ese día? ¿Qué día? Con defensa en la cancha de la Novo por la semifinal de la Copa Argentina. No, fui a la Platea, no tuve quilombo cuando entramos. Ah, nosotros el quilombo que te tiraban la policía, ¿no? Encima, te cagaban a palazo todo. Y eso pasa cuando no compras entrada y querés entrar igual, boludo. Yo tenía mi entrada sacada, entré, paso señor por acá, me revisan, no, pase, usted no está enfierrado, claro, listo. No. Usted es el que, ¿sabe cómo te ven venir? Te dice, usted es el que cae siempre en el YouTube, pase, no lo vamos a hacer más daño. Claro, ahí lo esperan, Mincho, Tito, Gordo, Negro y Cabezón, todo, dale. Bueno, muy bien. 333 personas van a participar por los lentes por ahora. Esperamos un poquito. Bueno, pero vamos a aclarar algo. Si sale Lucas Sorrentino, no le damos los lentes. No, boludo. Seamos normales. Hoy, si sale de vuelta, lo sacamos. Seamos normales. Se llevan los lentes y se llevan los cosos también. Se llevan las cositas. Mirá qué lente vas a tener de óptica 8. Mirá. Así, pero de sol. Mirá. Qué bueno esto. Lo salvamos al que nos hizo, Había hecho dos, uno para Pablo y uno para mí, mirá. Me los puse y empezaron a caer. Muy si bueno. Llega a ganar Pepe Gruy Gámez, Pepe, te lo damos cuando volvés de Portugal. ¿Cómo mierda te lo mandamos? Pero no importa. No, sean buenos. Dijimos que los tienen que buscar ahí. Acá me dicen Sorrentino inhibido, dice alguno. Sí, Sorrentino inhibido. Ah, bueno, ahora lo inhibimos. Tiene razón acá el amigo Ricardo. Está. Sorrentino, vamos a parar. Participá, pero con tranquilidad. Si ganás, lo tenés que sortear. Lo donás y lo sorteamos de vuelta. Bueno, a ver, pará. ¿Quién? Ya estamos, ¿no? ¿Estamos los 400? No, si estamos 400. 388, muchachos, pónganse las pilas. 389, 390, ahí lo estoy viendo cómo sube. 392, dale. Bien. Dale. Vamos con los lentes. 394, dale que salen. Me voy poniendo ya acá para. Sí, 395. Ya van 400 casi, dale. No, pero si no van 400, no, porque tenemos que estar firmes. 399, uno más, 401, listo. Rolito, apretamos, preparado, listo, va. Arriba. Duki, y lo ganó Fidel Esteban Avena. Fidel Esteban Avena. Bueno. Muy bien. Pará que me anoté. Pero ¿y cómo hacemos, boludo? Para. Fidel, tenés que... Me mandás un mensaje a Manija Azulgrana o vas directamente a la óptica que te dijimos y buscalo lente. Yo le paso tu nombre a Pablo, uno de los dueños de la óptica, y los buscás sin ningún problema. Bien. ¿Qué, Mariano? Pará que dejo de compartir pantalla, si puedo. Lucas ganó. ¿Qué ganó Lucas? El vino. El vino, de momento. Pero Jenny Chaval se retira. Perfecto. ¿Y? El otro lo hace mañana. Y el otro, Fidel ganó los lentes. Y para el buzo se la vamos a hacer un poco más difícil, muchachos. El buzo, tienen que dejar un comentario cuando termine el vivo este, se vuelven a meter, una vez que lo subimos, para no hacerlo en vivo, y se lleva el buzo también junto con los individuales. El que quiera los individuales, ya sabe, pasan y los buscan. Me escriben al mail, ¿qué hice cagada? ¿No? Estoy haciendo unas cagadas infernales, che, pará. Sí, una cosa,
El orangután, esperá, ¿eh? Ahí está. Ah, no, ahí después te reí de mí, ahí está. Bueno, ah, escuchá una cosa, no, antes de irnos, bueno, antes de hacemos irnos, los últimos minutos y voy a pasar por última vez también todos los, claro, que nos ayudaron en este. Ahí está, en este programa. Yo los nombro. Ah, esperá, ¿eh? Sí. Vos arrancás si querés, sí. Yo total los voy nombrando. A Franco de Paula, de Lepore Propiedades, a Hernán Grumeli de Seguridad Lugano, Ropa de Trabajo, a Rodrigo con su app de televisión, a Pinturería Automotor PIP de Pablo Cabral, a Armaduras Argentinas de Juan Manuel Campos, Ascensores Nexo de Gabriel Tiberio, Camisetas en Rama de Nico Palavecino, Electricidad Torcuato de Roberto Calandri, acordate que si nombrás a Manija Azulgrana tenés un descuento, y a Gráfica Neo Label de Gustavo Neira. A los 9, muchísimas, pero muchísimas gracias. Quiero, aparte, decir que para el martes que viene ya están, porque lo han decidido ellos, ya están confirmados Hernán Grumeli con Seguridad Lugano, Pablo Cabral con Pinturería Automotor, Juan Manuel Campos con Armaduras Argentinas, Nico Palavecino con Camisetas en Rama, Roberto Calandri con Electricidad Torcuato y Gráfica Neo Label con Gustavo Neira. Esos 6 ya están asegurados en el próximo Manija Azulgrana. Todos aquellos que quieran sumarse a estos 6 nos pueden llamar y o comunicarse, o se comunican por privado con Pablo, por privado conmigo en Instagram, o a Manija Azulgrana 1908@gmail.com, Manija Azulgrana 1908@gmail.com. Desde ya, muchísimas gracias a los que apostaron hoy, a los que apuestan el martes y a todos aquellos que se quieran sumar. Bueno, excelente, Marian. Bueno, vamos a ver con qué carita estamos mañana, ¿no? A esta hora, a las 7 de la tarde. Ahí escribió Fidel. Sí. Dice, les mando mensaje a Manija Azulgrana. Escribió, acá está, Fidel, sí. Fidel Esteban Avena. Bueno, dale, perfecto, Fidel. No hay ningún problema. Listo. Bueno. Bueno, para que ponemos esto así. Bueno, listo. Estamos para la despedida. ¿Qué te pasa, hijito? ¿Qué te pasa? Juan Montiel puso, para ganar los sorteos tenés que tener apellido de algo comestible. Sorrentino y Avena, hijo de puta, están en todo. Son rápidos, boludo. Son rápidos y yo soy lento. Y por eso me hacen caer. Pero bueno, qué pasa. Lo dijiste. Bueno, le mando un saludito a Oscar Katz, que está siempre. Dice, muchas felicidades para estas Pascuas para toda la cuervada. Éxitos para mañana y en especial para Pablo y Marian. Muchas gracias, Oscar, y felicidades. Felices Pascuas para todos. Yo entiendo que nos va a modificar la carita que vamos a tener en Pascuas el partido de mañana, pero no nos olvidemos que tenemos que disfrutar lo que tenemos salud, lo que tenemos que estar en familia, en tiempos complicados y todo eso, que nada, le ponemos todas las energías del mundo a San Lorenzo, pero nada, felicidades, independientemente de lo que salga mañana para todos. Por supuesto van a ser más felices las Pascuas si ganamos, pero bueno, ¿qué va a ser? No depende de nosotros. Exactamente. Bueno, yo quiero, obviamente, desearle una feliz Pascua para todos los cuervos o todos los suscriptores de ambos canales, ya sean de San Lorenzo o no, a todos los que consumen nuestro material y nuestro contenido, porque es una forma que nos hacen estar muchísimo más tranquilos y contentos de que todo el esfuerzo que hacemos tiene su valor. Cuando terminan este vivo, si quieren ir a mi canal, Mariano de la Fuente, van a tener la previa táctica de lo que yo imagino del partido de mañana entre Boca y San Lorenzo. Los espero también mañana a partir de las 16:45. No sé quién relata, no sé quién comenta, pero vos pon el partido o en la app de Rodrigo o en el Pack Fútbol, poner el silencio y vení que lo analizamos juntos por si San Lorenzo juega de otra forma o por si Boca presenta algún otro esquema táctico. Y nos volvemos a encontrar acá en Manija Azulgrana el próximo martes a las 21:30 seguramente para hacer la previa de lo que va a ser un nuevo inicio internacional de San Lorenzo, esperando que estar contentos por lo de mañana, pero mucho más ilusionados con lo que viene a partir del miércoles con la Copa Libertadores. Así que, Pablito, como siempre, gracias por invitarme a tu canal, porque este es un proyecto que tenemos juntos. Alguien me preguntó por qué no lo hacíamos en mi canal y yo dije que mi decisión es hacerlo acá porque tenemos muchísima más visualización y porque el primero que se le ocurrió hacer Manija Azulgrana fuiste vos, me invitaste y es por eso que yo me siento muy cómodo haciéndolo acá en tu canal. No tengo necesidad de hacer nada en el mío. En el mío hago mi contenido y esta locura que nació antes de un partido de Boca, nació para hacerla en tu canal y acá se va a quedar por siempre. Bueno, muchísimas gracias, Marian. Sabés lo que te digo en privado, te lo digo acá con las 1000 personas que nos están mirando en este momento. Digo, el día que lo quieras hacer en tu canal, lo hacemos en tu canal. Lo importante es que la pasamos bien, es que la gente se,
se informe, se divierta, haga catarsis con nosotros. Tratamos de pasar un buen momento entre todos. Y bueno, Dios quiera que mañana tengamos una alegría con San Lorenzo. Y como dijiste, nos vemos el martes de vuelta todos juntos a las 21:30 para ya palpitar lo que va a ser el arranque de la próxima Copa Libertadores de América. Déjame, antes de irnos, porque activaron el link de las donaciones de Mercado Pago, Jorge Gaspar, Carlos Smithberg, Nahuel Negretti, Diego Borrelli. A todos ellos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, ahora muchas gracias. Bueno, y nos vemos, nos vamos con la presentación, esta vez de salida. Chao, gracias. Abrazo grande para todos y vamos a San Lorenzo, la puta madre que lo parió.